Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy tejeremos a este modelo de Cenicienta en su versión de niña. Mide aproximadamente unos 24 o 25 centímetros, tomando como referencia la punta del chongo hasta sus pies. Y bueno, para tejer este modelo yo he utilizado mi ganchillo de crochet de 3 milímetros. Y los colores que he utilizado en este diseño original, yo utilicé el azul turquesa, el color carne para todo el tono de piel que tiene en su cuerpo, el color azul regular para el vestido. Sus chonitos los he puesto en color crudo. Utilicé un poquito de blanco en el detalle del vestido y el cabello es del color amarillo regular. Las cejitas, utilizamos una pizquita de color mostaza para que hiciera un poquito también de diferencia al cabello. Se viera un poquito más natural la cejita. Y únicamente un hilito por aquí que pusimos en la parte del collar. El relleno que hemos utilizado es de silicón algodonado. Ay, me pasaba, hay un azul cielo aquí en los detalles de los laterales del vestido. Igual, si se me pasa algo, tienes alguna duda, déjame en la cajita de los comentarios y con gusto te la resolvemos. Yo voy a comenzar a tejer la parte de la cabeza, para lo cual voy a hacer un anillo mágico, al cual le voy a montar 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora voy a cerrar mi anillo mágico con un punto deslizado. Y en mi siguiente vuelta yo voy a tejer puros aumentos toda mi vuelta. Si bien mi anillo mágico era de 6 puntos bajos, yo al finalizar mi segunda vuelta debo de tener 12 puntos bajos. Entonces yo voy a tejer toda mi vuelta puros aumentos en los 6 puntos y ya te muestro cómo continuar. Pero aquí yo he terminado mi vuelta, yo tengo 12 puntos bajos como resultado. Y en mi siguiente vuelta yo voy a tejer un punto bajo y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, un punto bajo y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Yo aquí he terminado mi tercera vuelta, yo tengo como resultado mis 18 puntos bajos. Y voy a continuar la siguiente vuelta con 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y así me voy toda mi vuelta a 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos. Bien, yo aquí ya he finalizado mi vuelta con 24 puntos bajos y voy a continuar mi siguiente vuelta con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta a 3 puntos bajos y un aumento hasta terminar mi vuelta con 30 puntos bajos. Bien, yo aquí ya tengo mis 30 puntos bajos y voy a continuar mi siguiente vuelta con 4 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y así me voy toda mi vuelta a 4 puntos bajos y un aumento hasta terminar mi vuelta con 36 puntos bajos. Bien, yo aquí ya he terminado mi vuelta, yo tengo 36 puntos bajos como resultado. En este momento yo voy en mi sexta vuelta y voy a continuar con mi séptima vuelta, a la cual le voy a tejer 5 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 5 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 42 puntos bajos. Bien, yo aquí ya he terminado mi vuelta con 42 puntos bajos y voy a continuar mi siguiente vuelta tejiendo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento. Y así me voy toda mi vuelta, 6 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 48 puntos bajos. Yo aquí ya he terminado mi vuelta, yo tengo como resultado mis 48 puntos bajos. Y en mi siguiente vuelta yo voy a tejer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y vamos a tejer un aumento. Y así yo me voy toda mi vuelta, 7 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 54 puntos bajos. Yo aquí he terminado mi vuelta número 9. En este momento yo tengo como resultado 54 puntos bajos. Y voy a continuar mi siguiente vuelta tejiendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y un aumento. Y así me voy toda mi vuelta a 8 puntos bajos y un aumento
hasta terminar mi vuelta con 60 puntos bajos. Bien, yo aquí he terminado mi vuelta. En total hasta ahorita llevo 10 vueltas y los puntos bajos con los que estoy terminando mi vuelta son de 60. Entonces, yo esto es todo lo que voy a tejer para ampliar mi tejido. Esta va a ser más o menos el tamaño de la circunferencia que vamos a hacer para nuestra cabecita, excepto por la parte que comentábamos, que hay una diferencia entre el patrón anterior a las pinzas que hemos tejido. En esta le vamos a agregar un poquito de mejillas. Entonces, vamos a hacer una ampliación posterior, pero en este momento vamos a tejer 9 vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 60 puntos bajos que ya tengo de circunferencia, para lo cual, bueno, yo voy a poner en la parte frontal mi hebrita del anillo mágico como hebra marcadora, o si tienes algún marcador por ahí también te sirve. Yo utilizo por lo regular mis hebritas para aprovecharlas, y ya que tengo marcado el final de mi vuelta con esta hebrita marcadora, yo voy a tejer 9 vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente los 60 puntos bajos que ya tengo por 9 vueltas, y ya te muestro cómo continuamos. Bien, aquí yo he terminado mis 9 vueltas, 60 puntos bajos. Vamos a contar, aquí está mi hebrita marcadora. Yo tengo 2, 4, 6, 8 y 9 vueltas. A partir de aquí vamos a poner un poquito de tensión porque vamos a marcar los puntos de ampliación para la parte de las mejillas, para lo cual primero voy a frontalizar mi tejido para centrar las mejillas. Entonces yo voy a tejer primero que nada 15 puntos bajos. Vamos a empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos bajos. Ya que tengo estos 15 puntos bajos, yo voy a tejer 5 aumentos, un punto bajo, 2 puntos bajos en el mismo punto anterior, de esta manera, un punto bajo, y en mi mismo punto bajo voy a tejer el aumento. Esto lo voy a hacer por 5 ocasiones alternado con un punto bajo. ¿Qué quiere decir? Que yo ya hice aquí mi aumento, voy a alternar un punto bajo, voy a realizar otro aumento, aquí llevo mi segundo aumento, punto bajo, marco mi tercer aumento, un punto bajo alternado, un aumento, que este sería mi cuarto aumento, vamos a alternarle otro punto bajo y voy a finalizar mi quinto aumento. Ya que tengo estos 5 aumentos, 1, 2, 3, 4 y 5, yo voy a hacer la separación que voy a hacer entre la parte de las mejillas, para los cuales voy a tejer 10 puntos bajos. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Una vez que ya he tejido los 10 puntos de separación entre ambas mejillas, voy a comenzar a marcar los aumentos para la siguiente mejilla, para lo cual voy a alternar una vez más aumento y punto bajo. Yo aquí voy a marcar mi primer aumento, un punto bajo, mi segundo aumento, un punto bajo, mi tercer aumento, un punto bajo, cuarto aumento y un punto bajo para marcar el quinto aumento para finalizar. Una vez que ya tengo yo los 5 aumentos de cada lado de la mejilla, este vendría siendo la derecha y la izquierda, separada por mis 10 puntos bajos, yo voy a terminar de cerrar mi vuelta. Como mi vuelta es de 60 puntos bajos, a mí ya nada más me restaría tejer 16 puntos bajos para terminar mi vuelta. Y ya te muestro cómo continuamos. Bien, yo aquí ya he terminado mi vuelta con los aumentos para las mejillas. Queda más o menos así. Y bueno, lo que platicamos, a diferencia del patrón que tenemos por ahí de la princesa Blancanieves, la amplitud de la cabeza o lo largo de la cabeza en ese caso era de 10 vueltas. Pero en este momento pues nosotros ya cumplimos nuestras 10 vueltas con la ampliación de la mejilla. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle un poquito más largo, le vamos a dar 5 vueltas más que incluyen las vueltas simples y las vueltas con las disminuciones para marcar y cerrar esa parte de la mejillita. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es voy a marcar 4 vueltas más sin aumentos, sin disminuciones,
únicamente los puntos que ya tengo, que en este momento tenemos 5 y 5 ampliaciones, son 10 puntos más. Más los 60 que ya tenía en mi vuelta, yo tengo una vuelta de 70 puntos bajos. Entonces voy a dar 4 vueltas más de 70 puntos bajos. Únicamente estas 4 vueltas y ya te muestro cómo continuamos. Yo he terminado de tejer mis 4 vueltas de 70 puntos bajos y yo en mi siguiente vuelta voy a marcar disminuciones para cerrar esta parte de las mejillas y marcar un poquito más este bultito. Entonces, yo lo que voy a hacer es de la misma manera que lo hice en las vueltas de la ampliación, voy a hacer igual 15 puntos bajos, pero en esta ocasión voy a hacer disminuciones para cerrar esa parte de la mejilla y que quede bien marcado. Yo aquí llevo 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y a partir de aquí tú puedes notar mi punto número 15. Te debe quedar más o menos alineado en donde yo tengo en mi quinta vuelta hacia acá el aumento, el primer aumento que hice en esta vuelta. Como estamos trabajando en espiral, puede que no te haya quedado alineado. Si te hace falta un puntito, hay que recorrerlo. Márcate un puntito más. A mí ya me he quedado aquí en mi quinceavo punto. Tengo alineado con la primera ampliación que hice. Entonces, yo ahora en vez de hacer aumentos, voy a hacer disminuciones. Después de mi quinceavo punto bajo, marco mi primera disminución. Voy a alternarlas con un punto bajo. Segunda disminución. Un punto bajo. Tercera disminución. Un punto bajo. Cuarta disminución, un punto bajo y quinta disminución, que sería la última disminución de mi primera mejilla. Me debe quedar ya más o menos aquí la parte de la mejilla marcada como una burbuja dentro del tejido. A ver si se alcanza a ver de este ángulo. Ok. Y una vez que ya tengo disminuida esta parte de la mejilla marcada, yo voy a hacer los 10 puntos bajos que tenemos de separación entre mejilla y mejilla. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya por aquí tengo alineado mi aumento en la vuelta número 10. Entonces lo que voy a hacer ahora en esta vuelta número 15, empezar a marcar otra vez las disminuciones de la segunda mejilla. Vamos a marcar una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo. Esta es mi tercera disminución. Un punto bajo. Cuarta disminución. Un punto bajo. Y mi última disminución de la segunda mejilla. De esta forma tenemos 5 disminuciones de la mejilla derecha y 5 de la mejilla izquierda. Y ahora lo que resta es hacer puros puntos bajos, lo que resta de mi vuelta, 16 puntos bajos. Para terminar mi vuelta y ya te muestro cómo continuamos. Ya he terminado mi vuelta del marcaje de las mejillas y he aprovechado para colocar mis ojitos de seguridad. En este punto yo he colocado los ojitos de seguridad viéndolos de abajo hacia arriba del tejido, colocándolo en esta posición. Es más fácil ubicarlos en la separación que tenemos entre mejillas. Tenemos aquí los 10 puntos bajos. Vamos a ubicar el primer aumento. Está por aquí. Y justo arriba del aumento en la siguiente vuelta, que sería entre la vuelta 8 y 9, de las 9 que hicimos hacia este lado, vamos a colocar nuestro ojito de seguridad. Yo en esta ocasión he utilizado los ojitos de 16 milímetros y los he puesto con 10 puntos de separación. ¿Qué quiere decir? Los 10 puntos que habíamos tejido entre mejilla y mejilla, los vamos a utilizar también de separación para los ojos. Básicamente tus ojitos de seguridad te estarían quedando alineados o casi perfectamente alineados en dirección al primer aumento que tenemos posterior a ambas separaciones de las mejillas. Una vez que yo he terminado la anatomía que le quiero dar a la cabeza de mi muñeco, yo lo que voy a hacer es comenzar a hacer disminuciones para ya cerrar mi tejido. Voy a comenzar tejiendo esta vuelta con 8 puntos bajos. Y aquí llevo 3, 4, 5, 6,
7, 8 puntos bajos y una disminución. Y así me voy toda mi vuelta, 8 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 54 puntos bajos. Yo aquí he terminado mi vuelta de 8 puntos bajos y una disminución. Yo tengo como resultado mis 54 puntos bajos. Y voy a continuar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 7 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 48 puntos bajos. Y aquí yo he terminado mi vuelta, yo tengo mis 48 puntos bajos. Y voy a continuar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 6 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 42 puntos bajos. Aquí he terminado mi vuelta, yo tengo 42 puntos bajos. Y ahora voy a continuar tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Y así me voy toda mi vuelta, 5 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 36 puntos bajos. Bien, yo aquí he terminado mi vuelta y ya tengo mis 36 puntos bajos. Y voy a continuar tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Y así me voy toda mi vuelta, 4 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 30 puntos bajos. Y yo aquí he terminado mi vuelta y ya tengo mis 30 puntos bajos. Y voy a continuar mi siguiente vuelta con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y así me voy toda mi vuelta, 3 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos. Bien, yo aquí estoy terminando mi vuelta de 24 puntos bajos. Ya tiene más o menos la anatomía que queremos, la carita de nuestra muñeca. Y bueno, voy a continuar cerrando. Vamos a tejer en esta ocasión 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Y así me voy toda mi vuelta, 2 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta yo voy a tejer un punto bajo y una disminución. Y así yo me voy a ir toda mi vuelta, un punto bajo y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 12 puntos bajos. Yo aquí ya he terminado mi vuelta, yo tengo mis 12 puntos bajos y yo estoy terminando de rellenar la cabeza de mi muñeca. Recuerden que también rellenar el muñeco tiene su chiste o tiene su gracia. Yo, por ejemplo, empiezo a rellenar hacia la parte, si lo tenemos de cabeza, en la parte de abajo, que va a ser esta parte superior de la cabeza. Y a veces nos queda por ahí el relleno o la cabeza toda chueca, ¿no? Hay que dirigir el relleno, hay que darle proporción. Por ejemplo, yo aquí tengo pues unas mejillas de mi muñeco. Lo que voy a hacer es meto el dedo un poquito y empujo el relleno a esta parte de la mejilla para que se marque un poquito más. Ya de esta forma mi muñeca se ve un poquito ya marcada las mejillas y se ve cachetoncita. Entonces, ya que he dirigido el relleno para ambas mejillas, voy a asegurarme de que esté proporcional también la parte de la carita. Y ya para finalizar, yo relleno esta parte del muñeco. Vamos a meterle un poquito más de relleno y lo vamos a dirigir como enganchito para que quede bien rellena también esta parte. Y como estamos simulando una princesa más o menos de una edad infantil, de unos 4 años, pues que queremos que quede un poquito cachetoncita, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito más de relleno a esta parte de abajo para que quede con la forma que nosotros queremos darle a nuestra muñeca. Entonces, bueno, vamos a terminar de rellenarla y ya para cerrar por completo nuestro tejido, yo voy a tejer mi última vuelta, que va a ser de puras disminuciones toda mi vuelta. Vamos a hacer en total 6 disminuciones. Esta parte ya cuesta un poquito más de trabajo porque tenemos como que los puntos tensos. Entonces, vamos a tejer puras disminuciones toda mi vuelta y ya te muestro cómo terminamos.
que ya he terminado de tejer mi vuelta de disminuciones, ya ha terminado casi de cerrar por completo mi tejido. Lo que voy a hacer a continuación es tejer una disminución más, pero lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a dejar hebra suficiente para perder la hebra dentro del tejido y a su vez con esta misma vamos a marcar por la parte frontal la naricita. Entonces voy a enhebrar mi aguja, ya tengo montada mi aguja y voy a ubicar mi anillo final de los puntos que tengo de cierre y únicamente por las hebras delanteras yo voy a pasar mi aguja toda la vuelta únicamente por las hebras delanteras. A darle un puntito. Toda mi vuelta por las hebras delanteras y jalamos fuerte, tiramos para que cierre por completo nuestro anillo. Vamos a cruzar por la parte frontal. A mí me gusta cruzarlo por la parte central, perdón, porque al momento en que yo jalo mi hebra para acá, esto va a jalar el tejido hacia acá, entonces le va a dar un poquito más también de perspectiva. Vamos a cruzarlo a la parte frontal y me voy a venir a esta parte que es una línea abajo donde yo he colocado los ojos. En esta línea tengo mis ojos colocados. Voy a ubicarme una abajo y ahí es donde voy a sacar mi hebra. Vamos a verificar que esté más o menos centrada la nariz. De pronto si te falla algún puntito vas a tener que sacarla en medio del punto. Nada más hay que asegurarnos que quede más o menos proporcional. Yo en este caso la he sacado aquí, tengo 1, 2, 3 puntos hacia acá. Voy a cerrar mi nariz acá, en este puntito que sería 1, 2 hacia la izquierda. Y dejaría 1, 2, 3, igual simétrico para el otro ojito, ¿no? Entonces voy a clavar aquí mi aguja y voy a marcar con la hebra la parte de la naricita. Yo por lo regular le doy unas 4 o 5 pasaditas de hebra, de modo que quede marcada bien la naricita. Bien, yo aquí ya le he dado unas 5 pasaditas de hebra para marcar completamente mi naricita. Ya queda más o menos así marcadita. Y saco mi hebra por este lado, donde la voy a perder en la parte baja. Vamos a darle unos 3-4 puntitos aleatorios a lo largo del tejido. Nada más con el único objetivo pues de perder nuestra hebra y que esté un poquito más seguro nuestro tejido de que no se vaya a andar deshilando con el paso del tiempo o del uso. Entonces ya termino sacándola yo por aquí. Corto mi excedente de hilo. Y pues ya tendríamos esta que sería el esqueletito de la cabeza de nuestra muñequita. Bien, para la parte de los bracitos yo voy a tomar mi hebra color carne. Y voy a hacer un anillo mágico. Ya en mi anillo mágico le voy a montar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a tejer nuestra segunda vuelta igual que hasta ahorita hemos tejido. Vamos a hacer puros aumentos toda la vuelta de mis 6 puntos bajos. Eso quiere decir que al finalizar nuestra vuelta yo debo de tener 12 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a tejer toda mi vuelta puros aumentos y ya te muestro cómo continuamos. Aquí ya terminé mi vuelta, tengo mis 12 puntos bajos. Lo que voy a tejer a continuación son dos vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 12 puntos bajos que ya tengo por dos vueltas más y ya te muestro cómo continuar. Aquí ya terminé mis dos vueltas de 12 puntos bajos y en mi siguiente vuelta, que vendría a ser la vuelta número 5, yo voy a tejer primero dos disminuciones. Entonces empezamos una disminución y otra disminución más. Y vamos a continuar tejiendo lo que resta de la vuelta hasta terminar nuestra vuelta con 10 puntos bajos. Recuerden que tenemos nuestra vuelta de 12 puntos bajos menos estas dos disminuciones. Nuestra vuelta quedaría de 10 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a terminar mi vuelta y ya te muestro cómo queda. Bien, yo aquí he terminado mi vuelta. Yo tengo como resultado 10 puntos bajos. Y lo que voy a hacer a continuación es pasar para la parte frontal mi hebrita del anillo mágico para tomarla como hebra marcadora. Y a partir de aquí yo voy a tejer 11 vueltas de 10 puntos bajos. Ya no voy a hacer ni aumentos ni disminuciones. Únicamente estos 10 puntos bajos.
por 11 vueltas más y ya te muestro cómo queda. Aquí yo ya terminé de tejer mi bracito, le hicimos sus 11 vueltas de lo largo del brazo y he rematado con un punto deslizado y he dejado hebra suficiente para coserla al cuerpo de mi muñeca. Como puedes ver, en esta parte de aquí donde hicimos las dos disminuciones, queda como con una pequeña curvita. Esta es la que vamos a poner en los laterales de esta manera o depende del brazo que vayas a tomar. Para empezar a tejer el cuerpo vamos a empezar por los zapatitos, para lo cual yo voy a tomar mi hebra en color turquesa y vamos a hacer un anillo mágico al cual le voy a montar 6 puntos bajos. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y para mi segunda vuelta yo voy a tejer puros aumentos. Si bien mi primera vuelta era de 6 puntos bajos, al finalizar mi segunda vuelta yo debo de tener 12 puntos bajos. Entonces voy a comenzar a tejer puros aumentos toda mi vuelta y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí yo he terminado mi segunda vuelta, ya tengo mis 12 puntos bajos. Y para mi tercera vuelta yo voy a tejer un punto bajo y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, un punto bajo y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Bien, yo aquí he terminado mi vuelta número 3, ya tengo como resultado mis 18 puntos bajos. Y para mi cuarta vuelta yo voy a tejer 2 puntos bajos, 2 y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 2 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos. Bien, yo aquí he terminado mi cuarta vuelta, ya tengo como resultado mis 24 puntos bajos. Y para mi quinta vuelta yo voy a tejer únicamente por las hebras traseras. Estos 24 puntos bajos que tengo, no voy a hacer ni aumentos ni disminuciones, únicamente mis 24 puntos bajos por las hebras traseras y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo he terminado de tejer mi vuelta número 5, esta la he tejido únicamente por las hebras traseras y ha tomado otra dirección mi tejido. Tenemos aún nuestros 24 puntos bajos y para mi vuelta número 6, yo voy a tejer primero 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Posterior a estos primeros 6 puntos bajos, yo voy a tejer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. Y una vez que he terminado mis 6 disminuciones, lo que me resta es tejer los 6 puntos bajos que le quedan a mi vuelta. Bien, aquí he terminado mi vuelta número 6. Yo como resultado tengo 18 puntos bajos. Y para empezar a tejer mi vuelta número 7, yo voy a tejer primero que nada 7 puntos bajos. Yo aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y posterior a esto vamos a tejer 2 disminuciones. 1, 2 disminuciones. Y terminamos nuestra vuelta con los 7 puntos bajos restantes. De esta manera, nuestra vuelta número 7 finalizará con 16 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a terminar mi vuelta y antes de llegar o antes de cerrar el último punto, voy a aprovechar para hacer un cambio de color. Ya tengo por aquí mi hebra en color carne, que en este caso sería el color piel. Cerramos nuestro punto y una vez hecho el cambio de color, yo voy a realizar una vuelta únicamente por las hebras traseras. De estos 16 puntos bajos que tengo, sería mi vuelta número 8. Únicamente por hebras traseras en color piel de 16 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a terminar mi vuelta y te muestro cómo continuar. Bien, aquí he terminado de tejer mi vuelta número 8.
Esta era por las hebras traseras y para mi vuelta número 9 voy a hacer el punto normal. Vamos a agarrar todo el punto. Vamos a tejer de igual manera mis 16 puntos bajos. No voy a hacer aumentos o disminuciones. Voy a hacer solamente una vuelta de 16 puntos bajos y te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo he terminado de tejer mi vuelta número 9. Voy a comenzar a tejer mi vuelta número 10, para lo cual yo voy a comenzar con un aumento. Tenemos aquí dos puntos bajos en el mismo punto anterior como primera instancia. Posterior a este yo voy a tejer 14 puntos bajos. Y en mi 16avo, que sería mi último punto de la vuelta, yo voy a tejer una vez más un aumento. ¿Qué quiere decir? Que mi primero y mi último punto bajo voy a realizar un aumento. De esta forma mi vuelta número 10 estaría terminando con 18 puntos bajos. Bueno, yo ya casi estoy terminando mi vuelta. Ya estoy por aquí en mi último punto bajo. Vamos a tejer un aumento. Y ahora sí, hemos finalizado nuestra vuelta número 10 con 18 puntos bajos. Voy a tejer mi vuelta número 11 y 12. Un punto bajo en cada punto anterior. No voy a realizar ni aumentos ni disminuciones. Únicamente los 18 puntos bajos que ya tengo. Vuelta 11 y 12. Y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo he terminado de tejer mi vuelta número 11 y 12. Y para mi vuelta número 13, yo voy a comenzar una vez más con un aumento. Tenemos aquí dos puntos en el mismo punto anterior. Y posterior a este, yo voy a tejer 16 puntos bajos. Entonces yo voy a tejer toda la vueltita, 16 puntos bajos. Y al llegar al último punto bajo, yo voy a tejer una vez más un aumento, que significa que al igual que en la vuelta número 10, yo voy a empezar y terminar mi vuelta con un aumento para que mi vuelta finalice en este caso con 20 puntos bajos. Entonces, bueno, yo ya estoy por aquí llegando al final de mi vuelta. Tengo por aquí mi último punto, voy a tejer su aumento. Y una vez que he terminado mi vuelta 13 con 20 puntos bajos, yo voy a tejer dos vueltas más. Sin aumentos, sin disminuciones, únicamente los 20 puntitos que ya tenemos por dos vueltas más, que serían la vuelta número 14 y 15. Así que bueno, yo las voy a tejer y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí estoy terminando mi vuelta número 15. Hasta este momento tenemos 20 puntos bajos. Y si esta es tu primera pierna, vamos a realizar un punto deslizado de esta manera. Y vamos a cortar la hebra no muy larga, porque realmente esta hebra lo único que vamos a hacer es esconderla dentro del tejido. Si esta es tu segunda pierna, no cortes la hebra, porque a partir de aquí vamos a realizar la unión o la vuelta de la unión. Yo por aquí ya tengo mi primera pierna ya tejida. Estamos con la hebra un poco corta. Y bueno, para realizar la vuelta de la unión, que vendría a ser la vuelta número 16, yo voy a tejer primero que nada 5 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5 puntos bajos y el sexto lo voy a tejer junto con una cadenita. Tejemos únicamente 6 puntos bajos porque queremos que las piernas queden un poquito derechitas frontales. Si tú quisieras que tu muñeca tenga los piecitos como un poquito para adentro, para que sea un poquito más tierna, no lo sé, hay que tejerle uno o dos puntitos más para que las piernitas queden como metidas hacia adentro, vaya. Yo únicamente le he tejido estos 6 puntos bajos más la cadenita y voy a ubicar mi pierna. Vamos a tratar de que quede lo más derechita posible con respecto a su otra pierna. Donde he terminado yo mi vuelta, me voy a recorrer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y es ahí donde después de mi cadenita yo voy a realizar la unión, montando un punto bajo junto con mi pierna, en este caso es la izquierda. Y bueno, a partir de aquí yo voy a tejer mi vuelta 16 de la unión. Vamos a tejer 20 puntos bajos de mi pierna derecha, 20 puntos bajos de mi pierna izquierda. Y en esta parte de la cadenita que hemos puesto para la parte media de la entrepierna, yo voy a tejer un aumento en la parte frontal y un aumento en la parte posterior de mi tejido. Quiere decir que 20 más 20 y 2 y 2
Mi vuelta 16 debe de finalizar con 44 puntos bajos. Entonces lo que voy a hacer primero que nada es tejer los 20 puntos bajos de mi primera pierna. Y al llegar a la parte de la cadenita te voy a mostrar cómo hacer el aumento, el mismo que vamos a hacer en la parte posterior, para terminar nuestra vuelta con esa cantidad de puntos. Yo por aquí estoy escondiendo de una vez la hebra dentro del tejido. Y así le voy a dar hasta terminar con mi primera pierna. Bien, aquí estoy terminando mi vuelta número 15. Hasta este momento tenemos 20 puntos bajos. Y si esta es tu primera piernita, vamos a tejer un punto deslizado y cortamos la hebra no muy larga porque esta la tenemos que ocultar dentro del tejido. Si esta es tu segunda pierna, vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y en mi punto número 6 me voy a detener aquí poquito porque voy a hacer un cambio de color al color blanco. Cierro mi punto, voy a tirar un poquito de mi hebra color piel. Y esta, bueno, podemos aprovechar para irla anudando. Yo en este momento voy a tejer una cadenita al aire porque esta es la que voy a utilizar para hacer la parte de la entrepierna de este calzoncillo que le voy a poner. Así que bueno, voy a poner mis piernitas un poquito frontales. Si tú quisieras que tus piernas queden como un poquito más hacia adentro para que sea un poquito más tierna tu muñeca, en vez de 6 puntos bajos hay que agregarle uno más o dos de la manera para que te dé posición la que a ti te guste. Yo en este momento le di únicamente 6 de mi pierna derecha y de mi pierna izquierda yo me voy a recorrer de donde he terminado mi tejido 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Voy a tejer aquí mi unión con un punto bajo en color blanco. Y lo que voy a hacer a continuación es tejer mi vuelta número 16, la cual constará de 20 puntos bajos de mi pierna izquierda, 20 puntos bajos de mi pierna derecha. Y en esta parte de la cadenita que hice en la entrepierna, yo voy a tejer un aumento en la parte frontal y en la parte trasera de esa unión. De modo que mi vuelta va a quedar de 20 más 20 y 2 en la parte frontal, 2 en la parte posterior, quedaría de 44 puntos bajos. Entonces, bueno, lo que voy a hacer primero que nada es tejer los 20 puntos bajos de mi primera pierna. Voy a tejer así toda mi vuelta, 20 puntos bajos. Y te muestro una vez que lleguemos a esta parte de la entrepierna de la unión, cómo vamos a tejer los aumentos. Algo bien importante es aquí al llegar a esta parte de donde hemos cortado la hebra, vamos a aprovechar para irla escondiendo dentro del tejido de esta manera. Bueno, yo así voy a terminar mi vuelta y ya te muestro cómo continuar en la parte de la entrepierna. Bien, aquí he terminado de tejer la vuelta de mi pierna izquierda. Voy a ubicar en la parte de la entrepierna la cadenita delantera, la hebra delantera de la cadenita. Y ahí voy a tejer un punto bajo y su aumento. Una vez que he hecho esto, voy a continuar con la siguiente piernita, tejiendo igual los 20 puntos bajos de esta pierna hasta llegar a la parte posterior, en donde voy a realizar una vez más un aumento para así finalizar mi vuelta 16 de la unión. Pues bueno, yo voy a terminar de tejer mi vuelta y ya te muestro cómo queda. Bien, aquí he terminado mi vuelta número 16, mi vuelta de la unión, con 44 puntos bajos, ya se ve de esta manera. Y esta posición es la que elegimos para las piernas. Bueno, a partir de aquí yo voy a tejer 4 vueltas de estos 44 puntos bajos. No voy a hacer ni aumentos ni disminuciones, únicamente los 44 puntos bajos, que vendría a ser vuelta 17, 18, 19 y 20 de 44 puntos bajos. Y ya te muestro cómo vamos a continuar. Bien, aquí estoy terminando mi vuelta número 20. Recuerden que hasta este momento tenemos 44 puntos bajos. Y para mi vuelta número 21, yo voy a hacer 4 disminuciones en los puntos cardinales. Yo los llamo así
puesto que vamos a hacer disminución a la izquierda, derecha, en la parte anterior y en la parte posterior, en estas partes medias, vaya. Entonces, bueno, si igual vamos a ir contando, puede que tus puntos no coincidan exactamente en las partes en las que yo voy a hacer mi disminución, porque estamos trabajando en espiral, pero yo te recomiendo en esta parte que mejor pongas una hebrita marcadora o un marcador de puntos en estas partes medias para que ubiques los puntos en los cuales vamos a hacer las disminuciones y te queden exactamente en esas posiciones. Igual, vamos a comenzar a tejerlo. Yo voy a empezar mi vuelta número 21 tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y mi punto número 9. Yo voy a hacer una disminución y así vamos a continuar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y mi punto número 20. Vamos a hacer otra vez una disminución. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y mi punto número 30. Hacemos una vez más disminución. Continuamos. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y mi punto número 40 sería mi última disminución de la vuelta número 21. De esta manera terminaríamos nuestra vuelta número 21 con 40 puntos bajos. Para comenzar a tejer mi vuelta número 22, yo voy a continuar tejiendo en mi hebra en color blanco y en esta vuelta yo voy a hacer dos disminuciones, pero únicamente en los laterales. Entonces, bueno, vamos a continuar nuestra vuelta número 22. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y mi punto número 9. Vamos a hacer una disminución. Y continuamos tejiendo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y mi punto número 28. Vamos a hacer una vez más disminución y vamos a terminar de tejer nuestra vuelta con los puntos bajos restantes, exceptuando en el último punto bajo. Yo me voy a detener antes de cerrar mi punto para hacer una vez más mi cambio de color y regresar al color piel. Entonces, bueno, vamos a terminar de tejer la vuelta. Y al llegar a esta parte media, yo aquí voy a realizar mi cambio de color. Tengo por aquí mi hebra en color piel. Cerramos mi punto, tiro un poquito de mi hebra blanca. Bien, una vez que he hecho mi cambio de color, el color piel, recuerden que nuestra vuelta 22 ha finalizado con 38 puntos bajos, puesto que, bueno, teníamos 40, le hicimos dos disminuciones, ahora tenemos 38 puntos bajos. Vamos a trabajar dos vueltas en color piel. No voy a hacer ni aumentos ni disminuciones, únicamente estos 38 puntos bajos que ya tengo. Dos vueltas más, que serían
la vuelta 23 y 24 y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo estoy terminando mi vuelta número 24, voy a comenzar a tejer la vuelta número 25, en la cual voy a hacer una vez más cuatro disminuciones en los cuatro puntos cardenales. Así que bueno, voy a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mi punto número 10 vamos a hacer una disminución. Y continuamos tejiendo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y mi punto número 18 vamos a hacer una disminución. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, punto número 27, hacemos otra disminución, ya sería la tercera. 28, 29, 30, 31, 32, 33 y mi punto número 34 sería mi cuarta disminución. De esta manera, mi vuelta número 25 estaría quedando de 34 puntos bajos. Entonces, bueno, una vez que ya he tejido estos 34 puntos de mi vuelta número 25, voy a tejer mi vuelta número 26 y 27 sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 34 puntos bajos que ya tengo por dos vueltas y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí estoy terminando mi vuelta número 27. Hasta este momento tenemos 34 puntos bajos. Vamos a tejer nuestra vuelta número 28. Igual vamos a hacer disminución en los cuatro puntos cardinales. Entonces, bueno, voy a comenzar mi vuelta número 28. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y mi punto número 9, yo voy a hacer una disminución. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y mi punto número 16, hacemos mi segunda disminución. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y mi punto número 25. Hacemos la tercera disminución. Continuamos. 26, 27, 28, 29 y mi punto número 30 es mi cuarta disminución. De esta forma yo estoy terminando mi vuelta número 28 con 30 puntos bajos. Lo que voy a hacer a continuación es tejer dos vueltas, mi vuelta número 29 y 30, de 30 puntos bajos. No voy a aumentar ni disminuir, únicamente mis 30 puntos bajos que ya tengo, dos vueltas y ya te muestro cómo vamos a continuar. Bien, aquí he terminado mi vuelta número 30. Hasta este momento tenemos igual nuestros 30 puntos bajos. Ya empieza a tomar un poquito de forma más como completa del cuerpo nuestra muñeca. Y bueno, para nuestra vuelta número 31, yo voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 3 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos. Yo aquí he terminado mi vuelta 31. Yo tengo como resultado mis 24 puntos bajos. Y posterior a esta vuelta yo voy a tejer dos vueltas, que serían la vuelta número 32 y 33, de estos 24 puntos bajos que ya tengo. No voy a aumentar ni a disminuir, únicamente mis 24 puntos bajos, dos vueltas, y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí estoy terminando mi vuelta número 33 con 24 puntos bajos y voy a tejer mi vuelta número 34.
en la cual yo voy a tejer dos puntos bajos, uno, dos puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, dos puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Bien, aquí yo he terminado de tejer mi vuelta número 34, ya tengo mis 18 puntos bajos como resultado. Y lo que voy a hacer a continuación es tejer un punto deslizado. Vamos a rematar el tejido porque esta parte del cuerpo es de únicamente 34 vueltas. Vamos a dejar hebra suficiente para unirla a la cabeza de mi muñeca. Y bueno, yo lo que voy a hacer a continuación es rellenar esta parte del cuerpo para unirla a la cabeza y ya te muestro cómo vamos a hacer la parte de la unión. Bien, aquí yo tengo el cuerpo y la cabeza, los he fijado con alfileres para evitar que se me vayan a estar moviendo a la hora de coserlos y que vaya a quedar pues mi muñeca más girada hacia un lado, volteando como para allá o para acá. Entonces, lo que hago es irlo uniendo poco a poco. Yo tengo por aquí mi aguja enhebrada y voy a empezar a unir a la cabeza y lo voy a sacar en este lado de la espiga del cuerpo de mi muñeca. Lo voy a ir cosiendo poco a poco todo alrededor del cuerpo de mi muñeca, rectificando cada tramo. Por ejemplo, cuando yo ya he hecho un espacio así, unido, voy a rectificar que no se me haya movido la cabeza y que se esté cambiando de posición. Entonces, bueno, así la voy a ir uniendo poco a poco. Me monto en la cabeza de mi muñeca y lo voy a sacar entre las espigas. O si quieres hacerlo al revés, por ejemplo, voy a ponerme aquí en la cabeza de mi muñeco y jalo la espiga. Este es al revés, invertido el punto allá o la costura. Esta te va a dar un poquito más de facilidad para que puedas jalar la parte del cuerpo y abrir un poquito más la costura. De esta manera. Y así puedes manipular un poquito más el giro. Bueno, yo me voy a ir así todo alrededor de mi muñeca. Bien, aquí yo tengo el pequeño orificio en donde estoy terminando de rectificar mi relleno. Yo creo que ya con este es suficiente. Ya queda más firme la parte del cuello. Ok. Entonces voy a terminar de cerrar esta parte de la unión. Y bueno, una vez que haya terminado, ya te muestro cómo vamos a unir la parte de los bracitos. Bien, aquí yo he terminado de unir la cabeza al cuerpo. Lo que voy a hacer a continuación es fijar los brazos en la posición en la que yo necesito que queden. Recuerden siempre, donde hicimos las disminuciones van a quedar hacia el lado externo de donde va a ir dirigido el bracito de mi muñeca para que se vea esta pequeña curvatura, como el bracito hacia afuera vaya. Y bueno, la logística del relleno del bracito es no rellenar todo el bracito hasta la parte superior porque va a quedar así como muy levantado. Entonces vamos a meter el relleno como si metiéramos una bolita de relleno en la punta y lo vamos a ir difuminando a la parte superior al punto en el que quede completamente planito y sin relleno. Entonces eso lo vamos a hacer con ambos brazos y una vez que lo tengamos relleno de esta manera, lo que vamos a hacer es fijarlo con alfileres para lateralizar nuestros bracitos de la forma o en la posición que nos guste a nosotros y en la altura un poquito abajo del cuello. Va a quedar alineada con la segunda línea del cuerpo antes de la unión. Y de esta manera yo los voy a coser, los voy a unir al cuerpo y ya te muestro cuál es el resultado final. Bien, aquí yo he terminado de unir los bracitos al cuerpo y hasta aquí vamos a dejar la primera parte de nuestro tutorial. Ya en la segunda parte vamos a ver cómo tejer la parte del vestido, este cabello, el detalle de la diademita y vamos a ver cómo darle detalle a la parte de los ojitos. Igual si tienes alguna duda no olvides dejárnosla en la cajita de los comentarios y con gusto te la contestamos. Así que bueno, yo te veo en el siguiente video. Bye.